Buenos días. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pero en HCH las informaciones no se detienen. A continuación le presentamos lo más destacado que se generó en noticias desde Puerto Cortés y Omoa. Un joven de nombre Julio Saldívar, de 22 años de edad, fue ultimado de varios impactos de bala mientras se conducía en su motocicleta a su lugar de trabajo, desde Cuyamel a Puerto Cortés. Según informaciones, el joven fue interceptado por personas que se transitaban en un vehículo tipo turismo color gris, quienes al verlo llegar lo detuvieron y sin mediar palabras le dispararon hasta quitarle la vida. Se conoció que el joven era originario del municipio de Omo. Al lugar llegaron las autoridades de medicina forense para hacer el levantamiento correspondiente. En Puerto Cortés se registra una nueva persona desaparecida. En esta ocasión es Delcy Adriana Vanegas, también conocida como La China, de aproximadamente entre 37 y 39 años de edad. Su reporte se notificó desde el miércoles 22 de febrero, día en que recibió una llamada de San Pedro Sula. Para mayor información o aportes que den con el paradero de ella, favor comunicarse al 9786-6845 o al 911. En otro orden de noticias, en horas de la madrugada de este jueves, un cocodrilo fue visto en las playas de la cabecera municipal de Omoa. Según vecinos de la zona, este reptil de tamaño considerable se pasea por esta zona. Un cocorococo, cocodrilo aquí en la playa de Omoa. Gran cocodrilo salió a las playas de Omoa. Feliz Día del Amor y la Amistad les desea el equipo de noticias de HCH en Puerto Cortés y Omoa, Gustavo López y Noris Carranza. HCH Sucesos.